otra vida, lo habría petado con este aspecto. Hola, amiguitos. Un mensaje de nuestro rastreador de bots misterioso. ¿Qué decía? Aún no lo sé, pero usa algún tipo de sintaxis extraña y hay lagunas en el código. Puedo averiguarlo, solo necesito otro café helado. Y quizá un muffin de arándanos. Ni un sectario. Parece que están vigilando aquel desguace. Y hay unos cuantos papeles quemados sobre... ¿Oscar? Será mejor que baje allí. Genial. Aún se están instalando, pero... Esto no parece una propiedad de Oscorp. La hora carmesí no tardará en llegar, mis ascuas. ¿Podéis sentirla? ¡Pronto! ¡Los indignos! Pero toda esa gente inocente... Debo desactivar estas bombas para que no hagan daño a la gente de los edificios. Puedo hacerlo. Así que esta es la hora carmesí. Van a hacer arder Brooklyn y a todos sus habitantes. Todos sabíamos que este día llegaría. O al menos los niños, sí. Los indignos. Mirándolos en sus pisos, en sus casas, caminando por las calles, ignorando las señas que vemos nosotros. Las visiones que sabemos. Tanta ignorancia a nuestro alrededor es tan segunda, ¿verdad? Pero tras esta noche, ninguno tendrá que volver a sufrirla. Una menos, pero quedan demasiadas. Debo ser rápido. No sé cuánto tiempo queda. Ya es tarde para intentar evacuar a la mente. Esa bomba en el tejado podría derribar todo el edificio ya solita. Yo sí. Algo va mal. Era cada una aún más hermosa que la anterior. No me extrañaría que los indignos de allí ya sepan que nos olvidó la verdad. Si por un casual pregunto, estamos limpiando este lugar. Si lo va a ser capaz de detenerlo. Oye, ¡Spiderman anda cerca! ¡Encontradlo! Así que sacad pecho ante aquellos escépticos que se atreven a cuestionar. ¿Qué? ¿Cómo? Enorgulleceos por ver lo que ellos no pudieron ver, pues vosotros viviréis mientras ellos salen. Vale. Ahora a salvar al resto del barrio. Siempre por lo que ellos eran realmente.
¿Hay pistas de la luz de los locos? No, tal vez no aparezca después de todo. La llama dijo que vendría antes de que acabase todo. Más ruidos. Aquí no hay nada. ¿Más ruidos? Observad esta ciudad, aguas mías. El túnel más profundo al rascacielos pasa. Nada de lo que... Realmente esta es la vez. Aquí era donde la hora carmesí debía comenzar. Aquí. Pero tranquilo, que no se quedará confinada. No, no, no. Va a correr por la tierra del mismo modo que la sangre corre por el acero. Y... ¡Ah! Siento tanta emoción que no puedo imaginarlo siquiera. Vamos a quemarlos. ¡Vamos a quemarlos a todos! ¡A la porra, Elsie! ¿Pasa algo? ¡Tengo que detenerlos antes de que se suene la bomba! ¡La luz de los locos ha llegado! ¡Todo el mundo abajo! ¡Oh! ¡La luz de los locos por fin se deja ver! ¡Fantástico! Casi te convences de que la profecía no se haría. ¡Por poco! ¡Ahora el público disfrutará! ¿Por qué se están desactivando las bombas? Genial. ¿Yuri? Que no has cambiado de idea. ¿En lo de salvar vidas? ¡No! ¿Y tú? ¡No! ¡Sigo sin ser fan de matar gente! ¿Cuántas bombas quedan? ¡No lo sé! He desactivado cuatro, pero podría haber más. Parece que esto es el inicio de su hora, carmesí. He comprobado la zona antes y no he averiguado desde dónde venía. ¡Podemos buscarlo juntos cuando acabemos aquí! Entonces busca a mi mesero. Ese capullo lo robó en el hospital. ¡Acepta la profecía de una vez, Rey! Algo va mal. Esta es la noche que la llama andaba esperando. Debería presentarse. Si te vas a marchar, márchate. Cuando terminemos y lo encontremos, no quiero que intervengas. ¡Ni en sueños! ¿Tienes miedo?
tiene que acabar mal otra vez. Yo no opino lo mismo. ¿Lo hemos conseguido? ¿De verdad que sí? No me digas. ¡Chocará con los camiones cisterna! Has parado trenes antes, ¿no? Sí. ¡Sin frenos! ¡Genial! ¡No funciona! ¿Alguna idea? ¡Descarrilarlo! ¿Y cómo vamos a hacer eso? Creo que hagamos esto. ¿En serio? ¡Última oportunidad! Tendrás que inventarte otra profecía, supongo. Sabes, antes de conocernos, una de mis ascuas me habló de su trabajo en Oscorpion. Tratamiento que había descubierto. ¿A quién le importa, eh? Ah. Un traje Phytolis que te hace grande y fuerte. Los indignos insisten en intentar evitar a la muerte y jugar a ser dios. Eso pensaba yo también. Pero... cuando los demonios atacaron la ciudad... ¡cómo profeticé! En Oscorp se asustaron y enviaron parte de ese tratamiento para protegerlo. Lo supe. Ese era mi destino. Por eso has montado todo esto. Y cuando la hora carmesí arrase esta tierra, traerá consigo verdad, juicio. Y matanza. Se esconderá igual que la última vez, pero lo encontraré. Podías haberlo matado, pero me has salvado a mí. Ya te lo he dicho. Intento salvar vidas. Y a ti aún se te da bastante bien. ¿Me vas a entregar? Te avisaré cuando lo encuentre. Okay.
La llama quería que el tren descarrilase para poder hacerse con un simbionte. Al menos hemos evitado que matara a ningún inocente. ¡Hey, Yuri! ¿Quieres ayuda para atrapar a la llama? Gracias, pero necesito estar a solas. Además, nos hemos cargado a una gran parte de su operación. Tendrá que lamerse las heridas. Empezaré a investigar sus antiguos alias. Archie Abel, Walter Wachman, Cletus Cassidy... Pero podría llevarme meses, años incluso. Estaré listo cuando tengas algo. Gracias. No podía darle la espalda después de que me salvara. Quizá debería